Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor que nos ilumina como siempre, luz de nuestros pasos, el que marca nuestro sendero. Leemos de la primera carta a los Corintios de Pablo, capítulo 1, del 1 al 9. Por él han sido enriquecidos, leitmotiv, idea central. Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios de Corinto, a los consagrados a Cristo Jesús con una vocación santa y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta aquí el saludo de Pablo. Qué lindo. Hemos sido llamados, dice. Somos apóstoles. Apóstoles significa enviados. Cada uno de nosotros entonces enviados por el Señor. Pero en nombre del Señor Jesús. Y traemos, ¿qué cosa? Gracia y paz a ustedes de parte de Dios. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Primer elemento que continúa, ¿verdad? Después de este saludo es, somos agradecidos con Dios por nuestros hermanos, por nuestra comunidad. Ojalá que nosotros nos demos cuenta de esta realidad. Porque ya de dónde hay cuatija de ñoin. Tenemos que ser agradecidos por la vida de la persona que está a nuestro lado. Y tenemos que ayudarnos también a crecer en este sentido. Porque muchas veces nos miramos mucho el ombligo, nos miramos mucho a nosotros mismos. Pero donde hay ella, cuál es la peña de la pisada, y la peña de que era lleva. Y es ahora el momento en que Pablo justamente insiste y subraya. En primer lugar, lo que él hace al reconocer esta gracia y paz. Entonces yo también soy capaz de reconocer. Y por eso dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por las gracias que el Señor derramó en el corazón de ustedes. ¿Saben por qué? Porque si el otro está agraciado por Dios, quiere decir que esa misma gracia también repercutirá en mi propia vida. La gracia de Dios, pero yo cuavo a cuá lleva pende con aso pupe, upeo uta de inguana se inguana lleva, uta de se inguana. La gracia que Dios te dio es la gracia que también a mí me corresponderá. ¿Por qué? Porque justamente en la comunidad buscamos esa unión, esa alegría, el vivir juntos, amarnos, ayudarnos. Que la gracia de Dios descienda sobre nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.